Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de TV donde vamos a hablaros del nuevo proyecto televisivo de la actriz Macarena Gómez. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de TV donde vamos a hablaros de una noticia que ha salido concretamente esta semana. Hemos decidido esperar unos días, sobre todo desde que salió el lunes, martes, para saber si había más información para poder traeros un vídeo más completo. Todos conocéis, sobre todo en este canal que os gusta muchísimo, La que se avecina, la actriz Macarena Gómez. Concretamente interpreta desde hace más de 12 años el papel de Lola en La que se avecina. Bueno, pues la actriz va a tener un nuevo proyecto televisivo. No os preocupéis porque eso no se significa para nada que vaya a dejar La que se avecina. Concretamente este proyecto televisivo lo va a grabar en verano, justo el momento en el que no están grabando la duodécima temporada de La que se avecina, que se va a grabar en dos partes, 8 capítulos ahora y 8 en otoño. Entonces justo Macarena Gómez va a tener el verano para poder grabarlo. Este nuevo proyecto se trata de una nueva serie del reconocido director Álex de la Iglesia, pero bueno, os lo voy a contar todo en un breve resumen. La actriz Macarena Gómez, conocida en los últimos años por su papel de Lola en la serie La que se avecina, será la protagonista de la nueva serie de Álex de la Iglesia. El reconocido director volverá a la ficción televisiva tras la serie Plutón BRB Nero, entre 2008 y 2009. El rodaje de la serie comenzará el próximo mes de junio, se prolongará durante varias semanas y se verá en el canal streaming HBO España. La serie se titulará 30 monedas, con 8 capítulos de una hora de duración. Bueno, la actriz Macarena Gómez regresa en esta ocasión al terror después de películas como Musarañas, que por cierto tengo que verla, y Las brujas de Zugarramurdi, que no era terror 100%, pero bueno, vuelve un poco al cine también de Álex de la Iglesia. Las brujas de Zugarramurdi es de Álex de la Iglesia. No sabemos exactamente cuándo se estrenará directamente esta serie, intuyo que finales de 2019, pero apuntaría incluso más a 2020. Y esta noticia la dan exclusiva al portal Fórmula TV. A mí me parece la verdad muy buena idea que, sobre todo entre una serie y otra, pues este nuevo proyecto de Macarena Gómez, porque por supuesto podemos seguir viéndola en registros completamente distintos de los que tenemos acostumbrados directamente en La que se avecina. Por lo que yo tengo muchísimas ganas de que esta serie llegue a HBO España, primero que se ruede, por supuesto, que comenzará el rodaje en junio, y podamos verla, que seguramente que está muy, muy, muy bien. ¿Qué os parece a vosotros este nuevo proyecto televisivo de Macarena Gómez? Bueno, pues nos podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, y como siempre podéis votar el vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte la próxima entrega de TV o cualquier otro vídeo que subamos aquí directamente al canal? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También, por supuesto, recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. También tenéis los enlaces de nuestros podcasts por si queréis escucharlos. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estás suscrito suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.